Bueno, ya que mucha gente me lo habéis pedido y tal, vamos a hacer un tutorial de hacer skins en Pixelmon. Tenemos que tener descargado Blender obligatoriamente para hacer las texturas. Luego los programas externos, pues ya es cosa de cada uno como lo quiera hacer. Bien, abrimos un nuevo proyecto de Blender, general, lo guardamos, seleccionamos todo, suprimir. Tenemos que instalar un mod en preferencias, addons, se instala automáticamente y ya está. Vale, importamos el modelo cuando el programa quiera. NSMD. Vamos a donde tenemos el modelo. Vamos a importar en este caso un JTN mismo. JTN SMD, importamos. Vale, tenemos el modelo aquí, perfecto. Da igual que lo hayamos deseleccionado. Vamos a poner a la derecha. Seleccionamos tanto el JTN como su esqueleto. Vamos a la especie de microondas, televisión, como queréis llamarlo, de Eevee a círculos. Una vez ahí, clicamos solamente en la textura. Abrimos para asegurarnos que solamente tenga una textura. En el caso de la textura, seleccionamos su mismo icono y vamos a usar nodos. Aquí a la derecha tenemos un menú que podemos desplegar. Si no lo queremos desplegar, da igual, se puede hacer desde aquí. Vale, nos vamos a Shader Editor, pulsamos Shift A. Textura, imagen. Lo pegamos. Color, a base color. Abrir. Abrimos pues donde tengamos las cosas. En este caso creo que es esta. Vale. Vamos a editor de imagen. Y aquí le damos a textura painting. Ya se nos colocará directamente la textura. Yo esta textura ya la tenía hecha. Así que no hay por qué editarla. Para pintar, en vez de visto, vamos a pintar. Seleccionamos el color que queramos. La difuminación, por ejemplo, un 3 y le pintamos en la cara una M. Se va a ver modo espejo, puesto que la cara corta aquí y es un modo espejo de todo. Nada, para borrar control Z las veces que haga falta. Después, para borrar algo de una capa, en el mix, el ASE alfa. Seleccionamos otro pincel, que sería 50, por ejemplo, y borramos. Adiós a la cara. Vale. ¿Cómo se guardaría la textura? Que están partes borradas y que salga justo en formato PNG sin que las partes borradas se vuelvan negras. Imagen, guardar como PNG, en compresión le damos a 100 y en color de objeto 16. El RGBA y RGB, recomiendo que sea normal de RGB, porque aquí te puede dar problemas. Vale. La textura, pues la pintan en su momento, como quieran. A vuestra elección, que se os va de aquí la textura como me ha pasado ahora mismo. Object Mode, otra vez textura de painting. Y vuelve a salir todo. Vale, vamos a hacerlo con un fill un poco más complicado. Vuelvo a hacer lo mismo. Importar. SMD. Pokémon Textures. SMD. Juraría que. No. Mien Shao. Mien Shao tiene varias capas. Vale, abrimos Mien Shao SMD. Es un modelo bastante grande, lo mismo. Tenemos esto seleccionado a círculos. ¿Qué pasa cuando Mien Shao tenemos que abrir la textura? Vaya, tiene tres texturas. Usamos usar nodos en la primera, en la segunda y en la tercera. Vale, el panel de antes que hemos sacado, el Shader Editor, Shift A. Texture, imagen texture, la pegamos a color. Abrimos el archivo que sea, pues ahora mismo no sé dónde está, pero lo abrimos cualquiera. No hace falta que se le abra la de Mien Shao, podemos abrir cualquier otra. Solamente para probar el tutorial. ¿Qué pasa? ¿Que tenemos que hacer el Shift A todo el rato? Nada, seleccionas aquí, control C. Nos volvemos al otro, control V. Lo seleccionamos base color, al otro, control V. Lo seleccionamos base color, nos vamos a la imagen de la textura. Texture de painting. He puesto cualquier textura de un sprite de Cerneas. Vale. La cosa es que la textura se hubiese puesto encima. En este caso, las tres. Bastante sencillo de usar Blender. Cerramos Blender porque ya no lo vamos a utilizar. Nos vamos a Sai, que sería el proyecto para hacer el sprite. Pues le vamos a dar a abrir. No sé dónde está el sprite. Este mismo. Este mismo. Tenemos aquí un Aura, Aurorus, no sé cuál es este.
Este sería el sprite ya pintado. ¿Pero qué queremos? ¿Pintarlo de nuevo? Vale. Vamos a abrir un new layer y le vamos a dar clipping para pintar encima con un color cualquiera. Un tamaño de 20, por ejemplo. Y que pintamos aquí no se pinta, vaya. Pintamos encima y solamente se pinta de encima. Cuando quieres editar un píxel que solamente sea la parte de píxel, puedes hacerlo ya bien sea directamente con la herramienta del pincel, que al pintar ves que pinta suave y no te deja huecos. Pero hay una herramienta que es mucho más cómoda para anotar los píxeles de una, que es borramos esta capa y creamos directamente la de layer. Clipping group. Y aquí cuando haces se te queda más píxel. Si se da cuenta, aquí hay un píxel cortado, que quiere decir que esto no se va a ver después. Tienes que recortar el píxel uno a uno para lo que quieras hacer. Luego cuando esto ya lo guardas, pues es export al PNG. Y cuando lo vas a guardar, le tienes que dar sí o sí a 32 BBP, porque si no, el fondo acabará blanco o del color que tengas el fondo. Vale, cerramos esto. Vale, ahora ya nos tendríamos que ir a Minecraft, pero antes quería hacer otra cosa, que sería bajar el sprite de antes, el del ítem. Tenemos un ítem, que es el que hemos hecho antes, de la textura, que estaba aquí. Amarillo. ¿Qué pasa? Que si queremos cambiar la textura amarilla o el mismo sprite amarillo a otro color, abrimos un editor de capas, tono saturación y ya cambiamos el color. Así quedaría, pues eso, del color que queramos. Que solamente le quieres cambiar el color a la oreja porque rosa no te gusta, la seleccionas con el clipping max, le das un clic derecho, copiar. Esta capa, le pones una encima, toma saturación, si la cambiamos a azul. Se ha cambiado todo el color, no hay problema, le damos a control G. Solamente se cambia el color de la oreja. Vale. Lo mismo, guardar Photoshop es guardar como, y lo guardarías en el formato que quisieses. Cerramos esto. Vale, para entrar en el modo de juego y poner la textura es Windows R, app data, aceptar. Punto Minecraft, resource pack, en este caso el de Pokégalaxia, Pixel Moon, texturas, Pokémon, tu custom, creas una carpeta con el custom guión, el nombre que a ti te gusta, y ahí meterías la textura. Y en este caso el ítem ya lo he metido, no sé dónde lo he metido, pero aquí se importaría, conforme la metes, se importaría, ya está. Vale, te irías al juego, abrirías Minecraft en un mundo tuyo, creándote lo que te quieras crear, y cogerías la herramienta que se llama Chisel para crearlo como escultura. Te irías aquí, y voy a buscar un momento el comando, que este sí que no lo tengo a mano, lo dejaré también en los comentarios y demás. A ver, este es el comando. Vale, en el Pokémon pondrías pues Litten, en este caso Litten, update. Ahora mismo se ve como un Pokémon normal. Vale, ¿qué pasa si yo le añado el comando este? Sobre todo el custom texture y después el nombre de tu carpeta que te hayas creado. Mágicamente se ha transformado en la escultura del Pokémon. Pues el comando lo animas y se animaría a su debido momento. Vale, ¿qué pasa si en vez de un Pokémon, o sea, una escultura de Pokémon, queremos un Pokémon? Nos damos un Pokémon a nosotros mismos. En este caso sería este comando, y tú reemplazas pues user por tu nombre de Minecraft y Pokémon por Litten. Se me ha dado un Litten, yo lo saco y es un Pokémon como el otro, con la textura ya adecuada. Es donde tú empiezas pues a sacarle las fotos que quieras. Ya con el Pokémon no se puede porque no se queda quieto, pero sí con la textura empiezas a sacar las fotos que quieras y haces el collab con lo que sea. Es mejor desde el juego ver cómo te ha quedado la textura, porque desde Blender no vas a ver si la textura te ha quedado bien en juego o no. En caso de Voltor, por ejemplo, pasa. En este caso le pones la animación y miras cómo te han quedado los píxeles. Que te ha quedado bien, que se ve todo como tú quieres. Vale, pues la dejas.
que dices que te ha quedado un poco mal el píxel y, por ejemplo, esto no se viese bien porque aquí hay un trozo que no se ve bien, te vas a Blender y lo retocas nuevamente, siempre guardando con las mismas opciones, porque si no se te va a quedar el punto negro y la cosa que tú hayas borrado se te va a quedar negra. No se te va a quedar transparente. Y ya estaría. Tutorial bastante sencillo, no sé cuánto ha durado, 10 minutos. Pues eso. Cualquier duda es eso, voy a dejar mi Discord en lo que es la parte de información o en los comentarios os leeré. Un placer.